Tengan todos muy buenas noches, bienvenidos a nuestra última semana. Este día estamos en la clase número 13. Yo quiero agradecerles o iniciar agradeciéndoles a cada uno de ustedes por la participación que hubo este fin de semana dentro de lo que es el aula virtual. Sé que en su momento, pues les estuvimos enviando mensajes a todos. Les estuvimos enviando mensajes a todos, ya que Intafort nos había pedido de que para este día se tuviera la finalización solamente de lo que es el aula virtual, que es algo que ellos deben de revisar para poder, en este caso, poder entregar lo que es su diploma. Recordarles que tanto inglés corporativo como Intafor requerimos también de estas clases síncronas, que estas no se podían hacer el fin de semana, sino que tenían que seguir su curso hasta el día jueves, que es nuestro último día de clase. Entonces, creo que ya les enviaron un recordatorio que las clases deben de ingresar, porque ya con esto, pues ustedes van a poder estar finalizando el día jueves. Esta semana también ya vieron ustedes los temas que tenemos para esta semana y también son de suma importancia que ustedes puedan conocer ya de la forma en la cual yo les explico por la noche de poder trabajar con cada uno de los temas. Como siempre, les voy a compartir el aula virtual, no para invitarlos, sino que para que reconozcamos cada uno de los temas que vamos a ir viendo en esta semana. Vamos a estar trabajando con tablas y gráficos básicos. Miren, este tema de esta semana es de suma importancia. Primero, porque van a conocer qué son tablas de Excel. Segundo, poder identificar los diferentes tipos de gráficos que tenemos y poder entender qué es un gráfico básico a un gráfico, en este caso dinámico, que ya lo van a ver ustedes cuando estén en Excel intermedio. Pero esta semana, pues, es de suma importancia igualmente que se vayan conectando siempre a lo que serían sus clases síncronas. Entonces, ya es un tema que ustedes ya vieron dentro de la plataforma. Vamos a identificar qué es una tabla de Excel. Tenemos cuatro formas diferentes de poder crear. Dentro de las cuatro formas, yo me voy a quedar con la número dos. Creo que la número dos es como la más rápida para poder crear, pero igualmente tenemos cuatro formas diferentes para poder crear tablas. Ya pudieron identificar dentro del video, esta es una forma que dentro de la pestaña de insertar del grupo de tablas, tenemos también poder crear lo que serían tablas o también llamadas tablas de Excel. También espero que hayan visto el video tutorial donde el docente explica las formas en este caso de poderlas crear. Muy bien, paso nuevamente acá a compartirles mi presentación. Como siempre voy a presentar el objetivo, nuestra agenda. Vamos a presentar el objetivo general de sesión de nuestra semana número 4, nuestro contenido. Vamos a explicar y desarrollar diferentes ejercicios. Al final, cualquier consulta que ustedes tengan, yo estoy siempre acá a la orden. Quiero decirles que ya inicié con la revisión de los libros que me enviaron. Todavía tienen esta semana para poderme enviar. Créanme que para mí es de suma importancia poder ver que ustedes han aprendido lo que les he venido explicando todas estas semanas. Y la única forma en la cual ustedes me pueden comprobar es dándome o enviándome los libros, en este caso, que les he dado dentro de lo que es el grupo de WhatsApp. Entonces, tienen esta semana para poderlo realizar y poderlo, en este caso, enviar. Como objetivo general de sesión, lograr que los participantes aprendan a introducir tablas básicas en Excel para que la información se organice de la mejor manera posible. Solo quiero compartirles rápidamente el aula virtual para poderles explicar. Nosotros tenemos este día el tema de tablas. El día de mañana vamos a estar viendo el tema buscar y reemplazar. Y si ustedes se fijaron, el día miércoles volvemos a ver tablas, solo que esta sería como la continuación o la segunda parte en donde vamos a aprender a modificar lo que sería una tabla. Entonces, este día
Vamos a explicar la primera parte del tema para poder pasar el día miércoles a explicarle la segunda parte, pero eso sería el día miércoles. El día de mañana vamos a ver otro tema y hasta el día miércoles vamos a ver nuevamente la segunda parte de lo que serían tablas de Excel. Ahora bien, Kiren, vamos a iniciar con lo que es, ¿qué es una tabla en Excel? Dice la teoría que una tabla en Excel es un formato especial que se le da un rango de celdas mediante el comando tablas, que se encuentra ubicado en la pestaña de insertar dentro del grupo de tablas. Ustedes ya reconocen que es un rango, que es una selección de celdas, y ahora van a reconocer que es un rango de tablas en Excel, que es otra forma en la cual Excel nos ayuda a poder colocar un formato dentro de él. Dice la teoría que al crear una tabla en Excel, se nos insertan automáticamente los filtros sobre cada uno de los encabezados de las columnas. Ustedes ya saben qué son los filtros. Hemos visto dos formas de filtro: filtro normal y filtro avanzado. ¿Qué pasa? Que cuando creamos tablas en Excel, también tenemos una tercer forma de poder crear filtros. Pero en él no se destaca como el nombre de filtro, sino que tiene en este caso otro nombre, en el cual automáticamente al tener tablas de Excel, podemos crear el llamado segmentación de datos. Este es el nombre que Excel le da a una tercera forma de poder crear filtros de Excel. Tenemos filtros normales, filtros de segmentación de datos y filtros avanzados. Entonces, ahora sí, van a reconocer, pero lo vamos a ver el día miércoles, ya la parte de segmentación, van a reconocer las tres formas que tenemos para poder crear filtros. La que ya conocen, filtros normales, filtros avanzados, y ahora las llamadas segmentaciones de datos. Buenas noches, Tatiana. Un gusto tenerla acá. Ahora bien, cuando nosotros creamos tablas de Excel, también podemos aplicarle formatos que ya trae predeterminado. Hay desde un formato, en este caso, claro, tenemos un intermedio y tenemos un llamado oscuro. Son tres tipos de formato que podemos darles a las tablas de Excel. Pero fíjense lo que dice la teoría. Excel ofrece numerosos estilos predefinidos que puede usar para dar formato rápidamente a una tabla. Si los estilos de tabla predefinidos no satisfacen sus necesidades, puede crear y aplicar un estilo de tabla personalizada. Para poder crear un estilo de tabla personalizado, yo tengo dos formas. La primera es que dentro de los formatos de tabla predeterminados, al final tengo la opción para poder crear un estilo. Y dos, que yo puedo irme al pestaña de inicio, en este caso, del grupo de fuente o de alineación, y ahí poder cuadricular, poder crear formatos con banda. O sea, crear lo que ustedes ya saben, un estilo de tabla, pero ahora llamado tabla de Excel. Entonces, estas serían las formas en las cuales yo puedo trabajar. Estilos predefinidos o estilos personalizados, donde los estilos personalizados tengo dos formas para poder trabajar. Dice que puede realizar ajustes adicionales en el formato de tablas, o sea, adicional a lo que tengo ya como un formato de tabla de Excel, puedo seleccionar opciones de estilos rápidos para elementos de la tabla, como puede ser las filas de encabezados y de totales, la primera y la última columna, las filas y columnas con bandas y también filtros automáticos. O sea que tengo todas estas opciones adicionales que puedo incluir dentro de lo que son tablas de Excel. Para seleccionar un estilo de tabla, y dice la teoría que cuando tenga un rango de datos que no tiene formato de tabla,
Excel lo convertirá automáticamente a una tabla. Cuando selecciono el estilo de tabla, también puede cambiar el formato de una tabla existente seleccionando un formato, en este caso diferente. Cuando yo creo formatos de tabla teniendo ya un formato creado con un rango normal, él se posiciona dentro de él y aún así me deja el formato que yo ya tengo colocado. Ya vamos a hacer un ejercicio de él. Y dentro de él puedo realizar muchas acciones también diferentes. Vamos a pasar en este momento al ejercicio y voy a compartirles en este momento lo que serían los errores. Vamos a reconocer ahorita que tiene una tabla normal. Ya, yo sé que ustedes ya saben que aquí ya cuadriculé, le coloqué estilo de fuente, negrita, en este caso centré lo que sería desde la columna B hasta la E, los valores numéricos, los dejé con decimal. O sea, esto es algo que yo creé a pie. ¿Puedo tener una tabla de Excel teniendo ya un formato de tabla normal? Sí puedo. Yo puedo decirle a Excel que yo puedo crear, teniendo ya un formato creado, una tabla de Excel. ¿Es mejor trabajar de esta manera o se me va a dificultar? Va a ser de la forma que usted lo comprenda. Y les voy a explicar algo. Muchas veces hay usuarios que desconocen trabajar Excel, pero solo con ver estilos predeterminado que lo contiene la pestaña de inicio de formato de tabla, entonces le voy a agregar este estilo. Ya con eso ya lo tengo para todo, sí, pero es muy diferente trabajar con tablas de Excel. Y yo quiero esta noche comenzar con la primera parte y poderles explicar una gran diferencia para que ustedes cuando trabajen con tablas de Excel tomen que me lo sepan. Hay muchas se podría decir ventaja a la hora de utilizar tablas de Excel. Pero también en su momento podemos llegar a tener ventajas que si no las conocemos, entonces no vamos a entender qué es lo que está pasando. Entonces, tengo acá una tabla, tengo en este caso información, bueno, voy a eliminar esta que se encuentra acá. Tengo hasta la fila número 20 ahora. Dentro de ella tengo texto. Tengo valores numéricos que igualmente ahí en la barra de fórmulas pueden ver, valor numérico. Y tengo dentro de la columna E y la columna F dos funciones diferentes. La función promedio, que son las funciones básicas de Excel, y tengo ya una función lógica de Excel, la función SI. Les explico qué hace la función promedio. Igualo, coloco la función. Y acá mi rango de unas celdas normales, de un cuadro normal, va desde B2, que sería donde tengo el primer valor, hasta D2. Ustedes pueden observar acá, B2 hasta D2. ¿Qué hace la función si en este caso? Le digo que si E2 es mayor o igual que C, entonces que me coloque acá la palabra aprobado. Pero si no lo cumple, como lo está haciendo en la celda F3, entonces que me coloque la palabra reprobado. No cumple, entonces reprobado. Si lo cumple, entonces lo. Por ejemplo, acá voy a colocar 6 para que ustedes vean que la nota 1, 6, nota 2, 6 y nota 3, 6, tengo como promedio 6 y siempre voy a tener aprobado. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo que sea mayor o igual que 6. Pero esto yo lo comprendo, yo entiendo que viene de la celda de la B2 a la D2, porque yo estoy trabajando con función básica. Si por ejemplo, miren, perdón, si por ejemplo, yo creo la función dentro de lo que sería dentro de la celda, por ejemplo, si yo vengo acá, igualo, coloco la función promedio, estoy trabajando con un rango normal y doy enter. Lo único que va a hacer es darme el primer resultado. Yo tengo que venir a trabajar acá a pie y desplazar hacia abajo. Si son 20, 30, 40, 60, 100 mil, 2 mil, yo tengo que desplazar hacia abajo porque yo estoy trabajando con un rango normal. Y si ustedes se dan cuenta, por ejemplo,
con el texto que tenía acá adicional. Vanessa Córdoba. Muy bien. Vanessa Córdoba tiene 9, 9, tiene 10. Muy bien. Me ha colocado acá la función, si ustedes se están dando cuenta, y aprobar. Pero, ¿qué pasa? Que si sigo colocando más información, solamente me está dando la línea horizontal y no me está cuadriculando. Tendría que trabajar con formularios, que igualmente sé, ya esto lo conoce, colocar nuevo acá. Y entonces igual, acá me va a realizar la acción ya completa. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo selecciono acá, miren, y desplazo para abajo, que estoy teniendo nuevamente toda la información? Esto es lo que estoy teniendo acá. No, no quiero esta información y entonces me va a aparecer de esta manera así. Y aún así, al desplazar hacia abajo, quiero que tengan en cuenta que no me cuadriculo. Entonces, yo quiero, si por ejemplo ya no quiero estar visualizando eso, yo me tengo que venir para acá y darle eliminar. Les estoy mostrando todo lo que yo tengo con una tabla, en este caso normal. Esto sería con una tabla normal de Excel. Sí, aquí estoy bien. Muy bien. Pero ahora voy a crear Excel. Y les explico la primera forma. Recuérdense, cuatro formas diferentes. Comienzo con la primera. La segunda para mí creo que es la mejor. Si yo me posiciono en cualquiera de las celdas y yo me voy a la pestaña de insertar grupo de tablas y le doy clic en este grupo, tengo tablas dinámicas recomendadas y tengo tablas. Entonces yo me voy a ir para tablas. ¿Qué ha sucedido? Que se ha abierto este cuadro. ¿Qué tiene este cuadro? ¿Dónde están los datos de la tabla desde A1 hasta F21? Y pueda suceder que no me aparezca el chequecito que la tabla tiene encabezado. Excel debe de reconocer esta información. ¿Qué pasa si no le dejo el chequecito? Me va a aparecer como columna A, B, C, D, E, F. De esa manera va a aparecer. Pero yo no. Yo quiero que reconozca que mi tabla tiene encabezado. Tiene la palabra estudiante, nota 1, nota 2, promedio y nota final. Entonces, ya que la reconoce desde A1 hasta F21 y que la tabla tiene encabezados, voy a dar acá a aceptar. Miren, cambió. Este es uno de los formatos que automáticamente aparece cuando yo creo tablas de Excel. Para la primera, para la tercera y para la cuarta forma que les voy a explicar, este es el formato que ya está pre predefinido a la hora de crearse de esta manera. Voy a desplazar para abajo. Primero, desde la teoría que voy a incluir los filtros, voy a quitarlos porque no los necesito en este momento. Tengo la información porque antes de crear tablas de Excel, yo creé función. Entonces quiero que se den cuenta que acá me sigue apareciendo la función promedio con los rangos seleccionados. Miren, función promedio con los rangos seleccionados, para todo igual. Ah, ahora bien, ¿cuál otra diferencia puedo ver? Importante. Me salgo, yo tengo las pestañas que ya ustedes reconocen dentro de un libro. Me posiciono adentro, aparece una pestaña nueva llamada diseño de tabla. Esta pestaña yo le llamo pestaña flotante, porque ella va a aparecer siempre y cuando yo esté dentro de mi tabla de Excel. Si yo estoy fuera, desaparece. Vamos a reconocer, miren, es importante cuando trabajamos tablas de Excel, reconocer qué tiene cada grupo. Así como les expliqué al inicio que estos grupos son importantes de esta pestaña, que ustedes reconocieran ya portapapeles, fuente, alineación, estilos, números, igualmente es importante que reconozcan estos grupos que aparecen en la pestaña flotante siempre y cuando tengamos tabla de Excel. Nombre de la tabla. Así como si yo le doy clic acá en el más, aparece hoja 1, hoja 2, hoja 3, hoja 5, también aparece un nombre que ya está dado. Si por ejemplo yo creo otra tabla dentro de esta hoja, este libro, y no le cambio el nombre, aparecería como tabla 2 y después tabla 3. Acá le voy a cambiar el nombre. Importante que aprenda desde tablas a poder colocar un nombre. Yo le he colocado acá ejercicio
guión bajo 1, recuérdense que acá Excel lo que está haciendo es guardar ese rango. Entonces, es importante poderle colocar el nombre, si va a ser con separación, guión bajo y valor 1. Y yo le coloco espacio, no me lo va a agarrar. Entonces, ya tengo acá el nombre. Esta opción del grupo de propiedades también me ayuda a poder identificar la selección de rango que yo quiero. Pueda suceder que yo lo quiera hasta la fila número 20, entonces acá le puedo decir que no sea hasta la fila 21, sino que hasta la fila 20, por ejemplo. Entonces acá identificamos nombre de la tabla y el tamaño que tiene hasta el momento la tabla. Grupo herramienta. Resumir con tabla dinámica. Dentro de creaciones de tabla dinámica, yo tengo también tres formas. Y una de ellas es que teniendo tablas de Excel en el grupo herramientas, puedo crear una tabla dinámica. Solo que no se llama, el comando no se llama tabla dinámica, sino que se llama resumir con tabla dinámica. Entonces, cuando ustedes le digan, anda a resumir una tabla dinámica, es porque el compañero está pensando que usted tiene creada la tabla con tabla de Excel, y entonces él está pensando en el comando resumir con tabla dinámica, que es otra opción que tenemos para poder crear tabla dinámica. Quitar duplicados, quiero mencionarles y pónganme atención acá. Quitar duplicados, yo lo tengo dentro de la pestaña de diseño de tabla del grupo herramientas, como también lo tengo en datos. Acá se encuentra, miren, quitar duplicados también. Por eso no me vengan a decir que deben de crear tablas de Excel para ir a quitar duplicados, porque este comando también lo puedo trabajar con una tabla de un rango normal. ¿Por qué? Porque se encuentra dentro de la pestaña de datos del grupo de herramientas de datos. Tengo convertir a rango, miren, importante, convertir a rango. Quiere decir que si yo lo tengo como tabla de Excel o lo tenía primero como un rango normal, después lo convertí a tabla de Excel, puedo volver a convertirlo a un rango normal, que aquí no ha sucedido nada. Y siempre dentro de este grupo tengo insertar segmentación de datos, que sería otra forma para poder crear filtros de Excel, pero aparte. Ya esto lo vamos a estar viendo el día miércoles. Dentro del grupo de datos externos, tengo la forma de exportar tabla a una lista, en este caso del SharePoint, que es una herramienta adicional que tiene Excel. Yo no quiero realizar en este caso ninguna acción de él, pero igualmente tengo esta opción en el grupo de datos externos de tabla. Si mi tabla, así como acá, yo coloqué información adicional o puedo seguir en este caso colocándolo, puedo o tengo también la opción para poder actualizarlo. Quiere decir que todos los cambios que yo genere dentro de esta tabla de colocar información adicional, en vez de irme a cambiar tamaño de tabla, solamente le doy acá actualizar. ¿Y qué hace? Actualizarme los datos que recientemente yo he colocado dentro de él. Y que Excel ya comprenda que el rango ya no es hasta la fila 21, sino que puede ser que sea hasta la fila número 30. Tengo opciones de estilo de tabla, que era lo que decía la teoría. Puedo poner filas de totales, puedo poner filas de encabezados, filas con bandas, primera columna, última columna y también columnas con bandas. ¿Cuáles son las bandas? Esto que ustedes están visualizando acá. Por ejemplo, acá las filas pares son las que traen las bandas azules, son las más oscuritas. Y las filas impares son las que traen colores, en este caso, día sin color, o llamémoslo en este caso. Y dentro de estilos de tabla, tengo todos los estilos, desde estilo claro, medio y oscuro, que era lo que les decía, que acá tengo el permiso para poder ir a cambiar nuevamente al estilo que yo requiero. El estilo que sale por defecto no me gustó, entonces puedo venir a la opción de estilos de tabla o estilos rápidos y puedo venir a realizar el cambio acá. Muy bien, entonces esto sería todo lo que contiene la pestaña de diseño de tablas por cada uno de los grupos que tengo acá.
Ya más el día miércoles vamos a estar viendo segmentación, vamos a estar viendo opciones en este caso de estilos de tabla y poder crear nuevos estilos de tabla. Hasta el momento, con lo que les he explicado de estos grupos, ¿tienen alguna pregunta o ha quedado claro? Todo claro por el momento. Gracias, Roberto. Gracias, William. Muy amables. Gracias, Darby. Ahora bien, miren, vámonos ahora dentro de la tabla. Como ustedes pueden observar acá, yo ya tenía una cuadrícula y un estilo predeterminado. Pero al crearse tabla de Excel, que acá podemos comprobarlo, que tenemos el grupo, la pestaña de diseño de tablas y el grupo con el nombre de la tabla, yo me voy a posicionar acá en la celda C14, miren. Y entonces yo le voy a decir que quiero seguir creando sobre el formato que tengo. Quiero que mi rango esté más grande, que llegue hasta la fila número 30. Miren, nuevamente, estoy en la celda C14, pero quiero que se den cuenta que en la celda, en este caso, sería este, si no me equivoco, sí, F21. Se están dando cuenta que tengo un punto azul en la parte de la celda inferior derecha. Acá es muy diferente y se recuerdan que por eso fue que vimos adicional la parte de lo que era la explicación de poder colocar dentro de lo que sería una celda los llamadas notas o comentarios, como ustedes lo quieran en este caso llamar, ya que dentro de él tenemos dos formas. Pero los comentarios o las notas se colocan en la parte superior derecha, pero este no, este punto ustedes lo van a observar en la parte inferior derecha. Y quiero que se den cuenta que miren, si yo tengo un cuadro normal y yo me posiciono acá, la celda o la selección que yo tengo es bidireccional, la bidirección hacia arriba, hacia abajo, izquierda y derecha. Pero miren, si me coloco acá, no estando en este caso dentro de la celda, se convierte en una bidirección superior e inferior, en donde yo, manteniendo clic izquierdo presionado, desplazo hacia abajo y quiero que vean que me ha traído el formato completo, en este caso, de lo que sería mi tabla. Yo puedo ir colocando acá valores. Y automáticamente recordarles que estos son errores de Excel, ya se recuerdan que ya vimos esta parte. Y entonces acá lo que me está diciendo que no puede crear una función sobre una celda que tiene cero elementos, y entonces por eso me da el error numeral dípleca cero. O sea, no puede dividir ninguna celda que tenga cero. Entonces por eso me aparece de esta manera, pero al colocar en este caso información, automáticamente lo tengo. ¿Qué ha sucedido en este momento? Que si me voy para diseño de tablas, miren, acá automáticamente ya me lo está seleccionando hasta la fila número 30, que es lo que él ha reconocido que tengo mi tabla de Excel. Miren, voy a posicionarme, voy a subir y voy a llegar nuevamente hasta donde está mi nombre. Y si yo me voy para acá, cambiar tabla, ya no me toma en cuenta ni de la 22 hasta la 30, sino que exactamente el rango, porque esta división o este punto que ustedes pueden visualizar ahí es el que Excel va a entender que es hasta donde llega, en este caso, mi tabla de Excel. Ahora bien, fíjense, sigo teniendo la función. Me voy a venir para diseño de tabla y ahora me voy a ir a convertir a un rango normal. Antes, aunque yo le di clic al comando convertir en rango, antes me va a tirar una advertencia y me va a decir, ¿desea convertir la tabla en un rango normal? Yo le voy a decir que sí. Y entonces quiere decir que acá, miren, ya no tengo bidireccional hacia arriba, hacia abajo. Tengo solamente cruz negrita. Aquí me está colocando la función, pero ya no me está trayendo, miren, debo de seleccionar acá y si desplazo hacia abajo, me está trayendo la misma información. Ya no puedo destacar en este caso una selección del formato que tengo arriba porque ya estoy trabajando con tablas normales. Y fíjense acá,
Me posiciono, tengo la función siempre promedio y la función phi. Quiero ver, no, voy a seguir trabajando con eso. Voy a seleccionar. Esto siempre lo va a traer. El formato que deja tabla de Excel siempre lo va a mantener un rango ya normal. Si usted ya no quiere tener esas segmentaciones de color, puede ir haciendo relleno y volver a. Voy a quitar también el relleno de acá, sin relleno, y voy a colocar el texto en negro. Fíjense, ya tengo acá nuevamente mi tabla normal. Ahora les enseño la segunda forma en la cual puedo crear tablas de Excel. Si ustedes me preguntan entre las cuatro, yo me quedo con ella, ya que cuando nosotros abrimos Excel, lo primero que vemos es la pestaña de inicio. Y entonces, dentro de esta pestaña tenemos el grupo de estilos. ¿Se recuerdan acá está formato condicional, que ya lo vimos? Y dentro de estilos tenemos dar formato como tabla. Dar formato como tabla, y aquí es donde muchos se me confunden, porque consideran que serían en este caso un formato que Excel tiene, pero no. Acá lo que estoy haciendo es crear tablas de Excel. Y entonces ustedes ahora están aprendiendo que esta es la segunda opción que tengo para poder crear tablas de Excel. Que no me dice crear tabla, pero sí tengo dar formato como tabla. Ahora voy a elegir acá un color de mi preferencia y voy a dar a aceptar. Y quiero que vean que automáticamente se ha creado para tú. Voy a dar acá, voy a quitar, no necesito los filtros. Igualmente, aunque ustedes no lo miren, ahí está posicionado en este caso lo que sería nuestra acción para poder desplazar. Pero quiero que tomen en cuenta algo. Voy a ir a cambiar acá el estilo para verlo un poco más claro. Bueno, voy a colocar este color. Quiero que se den cuenta, miren, cuando yo traigo por lo menos una cuadrícula de un rango normal, esto también me puede ayudar como guía. ¿Por qué? Porque en sí el formato que tiene la tabla de Excel no distribuye cuadrícula, sino que solamente lo que sería la parte del fondo de los colores, uno más claro y otro más oscuro. Fíjense acá, mire, llegué 22 hasta la 27 con la primera acción que hice. Ahora voy a tomar en cuenta hasta la fila número 37. Y quiero que se den cuenta, solo voy a quitar esto porque es para poderles demostrar que acá me puede servir el haber dejado la cuadrícula para poder visualizar hasta dónde llegaron la primera vez cuando crearon las filas en esta tabla de Excel. Si ustedes ven, el primer rango fue hasta la fila número 27. Acá me lo está tirando, miren, porque ahí se mira en este caso la cuadrícula. Y la otra, que cree que desde la fila número 28 hasta la 37. Si, por ejemplo, aquí creara otras tres más, ahí aparece, miren. Y quiero que se den cuenta que aunque yo elimine las funciones que ya están creadas dentro de esta celda, en donde lo voy nuevamente posicionando al crear más filas dentro de tablas de Excel, me sigue creando la función. Y si ustedes ven, miren, tengo una que fue hasta la 27, que podría decir, mira, primero llega hasta la 27, después me pidieron que creara otros 10 más, mira, acá está la división, porque le creé cuadrícula al inicio antes de crear tablas de Excel, y entonces ya esto me está ayudando poder verificar en qué momento estuvieron creando más y más y más, en este caso, filas adicionales de la información que tenía acá. ¿Qué pasa en este momento? Que dentro del punto que tengo acá, teniendo tablas de Excel, le voy a decir que ya no quiero. Y quiero que se den cuenta que lo único que me queda acá, bueno, acá la función y las segmentaciones de los cuadros, hasta dónde llegó cada vez que yo me fui desplazando para abajo.
Entonces, esto es igualmente una oportunidad adicional que tenemos cuando ya tenemos una cuadrícula. Se dan cuenta que yo quité todo el formato. Lo único que hice fue dejar la cuadrícula, pero esta igualmente me puede servir como guía para poder saber que yo llegué hasta la 21 y si yo veo que la cuadrícula ya está normal, como lo trabaja en este caso la segmentación, pero no está como arriba, que todo está cuadriculado. Ah, no, entonces ya aquí a trabajar. Lo voy a hacer de uno acá para que puedan observar que acá sí me lo va a mantener, pero cuando yo creo más de uno, entonces ahí se va a crear exactamente la selección hasta donde yo llegué en rango de filas que yo deseo en su momento poder, en este caso, tener dentro de lo que serían las tablas de Excel. Tomemos en cuenta que esta acción se va a visualizar siempre y cuando yo haya cuadriculado y después haya creado tablas de Excel con el formato de tabla, en este caso, que yo desee. Sigo teniendo las funciones, ahora voy a hacer un cambio. Miren, voy a eliminar todo esto acá. Y ahora sí, van a ver ustedes cómo cuando no hemos creado la función antes de crear tabla de Excel, cambia todo. ¿Se recuerdan cuando vimos rango? Y por eso les digo, cada tema que hemos visto hasta el momento es importante, porque esto es lo que les ayuda a ustedes ahora a poder reconocer y a volver a recordar de algo que ustedes ya conocen. Cuando creamos rango, una de las formas que les enseñaba era esto, que al tener seleccionado, si me voy para fórmula y le digo crear desde, lo que hace es que me toma en cuenta el nombre del rango como nota 1 para cada una de las celdas, nota 2 para cada una de las celdas y así sucesivamente. Este es el nombre del rango. Yo esto no lo he hecho y acá ustedes pueden ver. Ah, bueno, aquí tengo todas estas, pero cuando las voy a eliminar ahorita, creo que ya se creó el nombre que tengo acá. Bueno, pero acá si ustedes ven, no existe ninguno de notas. Miren, aquí está, no hay ninguno llamado. Esto ya está creado, por ejemplo. Yo no lo tengo creado. Pero miren ahora cuando creo la función, igual, promedio. Lo voy a crear normal, se dieron cuenta que anteriormente lo hice y la función era igualar, colocar el nombre de la función y seleccionar de rango. Ahora voy a seleccionar este mismo rango de la celda B2 hasta la celda D2. Pero quiero que se den cuenta. Primero, se dieron cuenta que anteriormente tuve que desplazar el rango, pero ya teniendo tabla de Excel, automáticamente al colocar la función al igualar, colocar en este caso la función y seleccionar y dar Enter, si yo tengo 20, 30, 40, 60, 100 mil filas, de una sola vez se crea la función hacia abajo para todo. Independientemente sean funciones básicas, funciones intermedias o funciones avanzadas dentro de todo. Número dos. Quiero que vean, miren, por ejemplo, acá no le hemos colocado nombre a esta tabla. Miren, ahí aparece tabla 2. Voy a cambiar ejercicio, uy, perdón, ejercicio 2. Quiero que vean que automáticamente esto es reconocimiento del nombre de la tabla. Entonces me está diciendo, Vanessa, has utilizado la función promedio de la tabla llamada ejercicio 2, donde se ha creado un rango desde nota 1 hasta nota 3. O sea, ¿por qué no me pone desde B2 hasta D2 como lo tenía anteriormente? Cuando yo creo tablas de Excel, las funciones que cree ya dentro de ellas van a cambiar. Y ustedes esto ya lo deben de reconocer, que ya da un nombre dado. O sea, para él nota 1 es el nombre de mi encabezado con la celda que tengo acá. Y si ustedes pueden observar, para cada una de las celdas es lo mismo. De nota 1 a nota 3. De nota 1 a nota 3. Él internamente está creando el nombre de rango para cada una de las celdas. Y lo tengo dado en todas
automáticamente. Acá no me va a llevar hasta la fila número 28 porque hasta ahí lo tenía. Él va a tomar en cuenta este punto, que es hasta donde tengo en este caso la selección que él compone o tiene del rango, desde A1 hasta F22. Y es así como ustedes pueden ver que ya dentro de una función cambia. Ahora bien, miren, ya vieron una función normal, pasarlo para tablas de Excel, sigue trabajando como una función normal y se sigue creando como una función normal. Pero acá lo cambié, eliminé, coloqué la función promedio. Acá me está diciendo ahora la sintaxis muy diferente de la tabla creada llamada ejercicio 2, agarrando el rango desde nota 1 hasta nota 3. ¿Qué pasa si yo me vengo ahora para diseño y yo le digo, quiero convertirlo a rango normal? Sí. Esa función, porque no la eliminé, sigue estando igual, pero esta va a cambiar. Miren, cambia, cambia. No va a mantenerse porque ya no existe la tabla llamada ejercicio, ya no. Y entonces hay que tener mucho cuidado cuando pasamos de tener una tabla de Excel, de crear dentro de ella funciones y volverla nuevamente a RAM. Y acá ya no hay. Desde el momento que, si a mí, si yo veo este formato, si usted me deja este formato, yo no voy a pensar por dos cosas que esto es una tabla de Excel. Este para mí es un RAM. Primero, porque no se ha colocado acá la pestaña flotante. Y número dos, si me desplazo para abajo, quiero que se den cuenta que ya no existe nada, ningún punto al final de la celda. Ah, y sería una tercera. Cuando yo desplazo hacia abajo, no me aparecen acá arriba los encabezados, se dieron cuenta que no aparecía con una A, que aparecía el nombre del encabezado, porque ya existía poder. Yo le dije, mi rango de celdas tiene encabezado. Entonces él no estaba tomando A, B, C, D, E, como acá con sino que los nombres que correspondían a los nombres de las. Entonces acá cambia. ¿Y qué es lo que ha sucedido ahora? Me está diciendo, Vanessa, tenés la función promedio. ¿Qué significa tablas? Acá, este nombre, el nombre de la hoja. O sea que lo que hace después de quitarme, cuando yo quito tablas de Excel, es crearme una vinculación, miren, de la celda B2 a la D2. Eso es lo que está haciendo, creándome una vinculación dentro de esta celda. Si usted quiere, lo deja así. Si no, usted le dice, no, Excel, discúlpame, pero lo voy a comprender mejor nuevamente teniendo la selección de esta celda. Y, ojo, acá lo va a hacer para la primera. Acá, mire, todavía están las demás. Se debe de venir y tener que desplazar acá a pie hacia abajo para poder tener lo que sería la función. Y, porque ya no es un formato de tabla de Excel, el color que representa la celda de arriba, quiero que se den cuenta que lo está haciendo para todo. Lo que no tiene en este caso los demás. Entonces, ¿qué debo de hacer acá? Mi rango, venirme para edición y borrar el formato. Volver nuevamente a poner negrita, volver nuevamente a cuadricular. Esto pasa cuando yo he trabajado con tablas de Excel y vuelvo nuevamente a una tabla normal. Perdón, acá voy a quitar, voy a dejar un decimal, voy a centrar y ahora sí, miren, nuevamente vuelvo a tener mi tabla normal. He realizado diferentes formas para que usted pueda entender cuando tengo una tabla de Excel y puede pasar, en este caso, perdón, cuando tengo un rango normal y puede pasar una tabla de Excel. Cuando tengo una tabla de Excel y puede pasar un normal, cuando tengo ya funciones dadas en él y paso en este caso a una tabla de Excel y vuelvo a pasar a un normal, las funciones aparecen igual. Pero cuando yo hago un cambio o creo una función dentro de una tabla de Excel y lo vuelvo nuevamente a un rango normal,
Entonces la función se crea como vínculo. Entonces, si usted quiere y lo entiende de esta manera, lo deja, si no debe en este caso de cambiar. Pero ya que hemos venido trabajando estas formas, quiero enseñarle acá tres acciones diferentes. Bueno, en esta voy a quitarles acá todo la cuadrícula para hacerlo desde cero. Dejen acá, así. Solamente voy a mantener acá lo negrita y acá no tengo nada. Tengo una tabla con un formato creado. Les enseño ahora la tercera forma para poder crear. La primera pestaña de insertar, grupo de tabla. Segunda pestaña de inicio, grupo estilo, tal formato a tabla. Tercer forma, miren, selecciono y pueden ver que ya no me va a salir serie de relleno. Ahora me aparece un cuadro llamado análisis rápido. Les explico acá, ¿se recuerdan cuando hacíamos esto? Espérense, que me está trayendo un formato que no quiero. Y entonces seleccionamos y si desplazaba con, perdón, voy a dejar solo un valor numérico para que me aparezca. Si desplazamos con clic izquierdo, aparecía opciones de autorrelleno. Pero ahora ya no, porque al seleccionar todo completo, tengo otro tipo de tabla llamada análisis rápido. Si yo doy un clic en análisis rápido, tengo la pestaña. Bueno, acaban de encontrar formatos, que serían los formatos posicionales, gráficos, ya lo vamos a estar viendo el día jueves, totales, tengo tablas. Entonces, ¿qué le voy a decir acá? Que quiero una tabla de Excel. Y miren, nuevamente vuelvo a tener diseño de tablas, los grupos, todo igual. Esta sería la tercera forma de poder crear tablas de Excel. ¿Puedo crear más de una tabla dentro de una hoja de cálculo? Claro que puede crear. Entonces, esta sería la segunda forma y tengo la tercera. Miren, quiero que se den cuenta acá que no tengo ninguna cuadrícula, solamente tengo fuente que le coloqué negrito al texto. Entonces, ¿voy a posicionarme o puedo seleccionar? Puedo tomar de las dos maneras. Esta sería la cuarta forma. Control U. Crea también tablas de Excel. Esta no podría decirles que sería como una tercera forma. Perdón, una cuarta forma. Sí se incluía porque es una combinación de teclas en donde, si yo no me recuerdo que la pestaña de insertar el grupo de tablas está dentro de inicio, dar formato como tablas, seleccionar todo y en este caso poder crearlo desde tablas del grupo que me aparece, igual. Pero esta combinación, igual, miren, ¿cuál es la diferencia en que la primera, la tercera y esta cuarta forma me crea ya el formato que tiene por defecto C? Si yo lo hago desde análisis rápido y le doy tablas, tengo el mismo formato. Si lo hago desde selección control Q, también creo el mismo formato. Si yo lo trabajo, miren, desde selección y desde insertar y desde tablas, acá lo voy a hacer meter de cero, miren, el mismo formato. Si yo lo selecciono y le doy tablas y acá tablas de Excel, miren, el mismo formato. Para la primera, tercera y cuarta opción, automáticamente me aparece este formato. Pero si yo lo hago de la segunda forma, que para mí creo que sería más rápido, porque acá selecciono, miren, el estilo que quiera, automáticamente. Y ya ese es el estilo que deseo. Ya no tengo que ir a hacer un cambio adicional, sino que automáticamente selecciono, elijo en este caso acá el estilo que quiera y pueden observar que automáticamente se pone. Caso contrario, debo de seleccionar e ir a buscar diseño de tabla e ir a buscar un estilo diferente. Pero tengo la forma en la cual yo puedo tener y ya con la segunda opción te dan un formato de tabla nuevo. Muy bien. ¿Qué sucede con el primero? Ya les explicaba. Si me desplazo para abajo, me sigue trayendo la misma cuadrícula en los rangos que voy seleccionando.
Y si subo, me mantiene la cuadrícula. Miren ahora cuando yo no tengo ningún formato. Se dieron cuenta que lo único que tengo acá es negrito. Pero cuando yo tengo ya un formato de ninguna cuadrícula ni nada, miren, voy a desplazar para abajo. Muy bien. Voy a volver a desplazar para abajo. No hay ninguna selección de división. Y miren, ¿se recuerdan? Acá bajé, subí y me ha mantenido aquí la cuadrícula porque es un formato que ya está. Pero acá ya bajé hasta la 47. Miren, voy a volver a subir. No, van a estar hasta la 34. Acá como que no ha pasado nada. Automáticamente quiero que se den cuenta que así como puedo cuadricular, volver a colocar información y me va a dar todo el formato igual, yo voy a desplazarme nuevamente a volver a decir que no, que mi rango es, perdón, que mi rango es hasta la fila número 34 y acá no ha pasado nada. Tanto para esa opción como que este color y entonces no. Puedo ir a quitar la estructura de este color y volverle a hacer en este caso el borrar por el banco. No lo va a hacer acá. Pero, no lo va a hacer acá. Pero si yo selecciono y me voy para acá y le digo en este caso sin relleno, bueno, ¿por qué no me lo quita? Ah, no, 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 perdón, perdón. Acá es lo contrario, perdón. Si yo quiero colocarle sobre la selección que tengo un formato de un color, automáticamente me lo va a cambiar. Lo que no me va a permitir teniendo este formato es quererlo quitar. O sea, yo no le puedo decir sin relleno, porque es un formato que ya tiene. A los únicos que puedo quitárselos, a los que ya están dados, que sería así como es. Miren, y entonces se va a quitar el formato que tengo. Y entonces se va a colocar por el formato que tiene ya la selección. Miren, me vengo para este. No, es perfecto. Bueno, ya lo voy a hacer en otro. Pero quiero que se den cuenta que acá había un formato. Entonces, si este es un formato que yo coloco, entonces sí yo puedo seleccionar, venirme para acá y darle borrar formato. Pero, miren, ahora sí lo quita para todo. Y ahora, con este, yo puedo aplicarle otro. Y teniéndolo ya dado, entonces igualmente puedo aplicarlo o puedo quitar. Ya se dieron cuenta, esa era la forma correcta, como les acabo de explicar. Y acá igual, miren, puedo bajar, vuelvo a subir. Si yo, por ejemplo, acá llegara dentro del cuadro a cuadricular, y en este caso desplazo para abajo, me va a mantener la cuadrícula. Aunque ya esté realizada en este caso la acción, si yo llegara dentro de él a crear un formato, siempre solamente se va a crear el que ya está dado. La acción, perdón, la acción en este caso que ya está dado. Entonces quiero que se den cuenta. Mantengo mi formato y quiero desplazar para abajo, no lo va a tener. Quiero desplazar para arriba automáticamente. Quiero colocar en este caso un nombre, el formato va a ser para todo. Automáticamente es para todo. Vanessa, Carlos, Jaime, miren, ahí va creando el formato. Lo tengo para la cuadrícula, Carlos, Jaime, Rafael, se va creando como cuadrícula. Y lo tengo de esta manera, Jaime. Mire, se va quitando Carlos, Daniel, ahí está. Solo se mantiene, pues siempre se va a mantener en este caso el de los extremos. Hemos venido viendo, y aquí lo voy a crear rápido, otro estilo, bueno, creemos este. Hemos venido viendo que automáticamente se crea hacia abajo colocando un nombre, lo que sería la información. Si, por ejemplo, miren, voy a quitar, pongo mayo acá, junio. No pasa nada. Me posiciono, tablas, vuelvo nuevamente con este, aceptar.
Voy a quitar acá. Y ahora voy a colocar mayo. Todo igual, miren. Coloqué mayo y todo el formato que tengo. Voy a seleccionar acá, miren, y voy a centrar. Acá voy a centrar el texto. Lo voy a poner negrito. Y acá igualmente voy a poner negro. Mayo, junio. Miren, no tenía el centrado el formato, pero ya que se lo di, automáticamente lo coloca. Junio, julio. Para todo. Automáticamente va a ir colocando lo que sería el mismo formato central. Cambio este color. Vamos a ponerle, no sé, perdón, acá. Rojo. Junio, julio. Ah, no, es julio. Sería agosto. ¿500? ¿300? ¿900? Ahora miren acá. ¿300? ¿400? ¿500? ¿600? Él va a agarrar en este caso el formato que contiene la información de mis encabezados, sí, pero para el texto no. A esta información, se dan cuenta que acá cambia el color, lo haga al final, lo haga al inicio, lo haga acá en el centro, va a mantener el color que tenía en este caso al inicio. Y esto es importante también que ustedes lo sepan. Pueda suceder que yo pueda localizar en este caso hasta dónde se llegó. La otra información que van a colocar el día siguiente va a seguir tomando en cuenta otro color, que sería el color DAT. ¿Por qué? Porque la representación de este tipo de formatos de tabla de Excel se cumple. Y se dieron cuenta que yo puedo colocar adicionales. Puedo colocar en este caso otro color y ese tipo de formato automáticamente se va a cambiar. Excel me lo va a permitir, pero es como que acá internamente o abajo de este color que estoy poniendo va a seguir manteniendo este formato que tiene, ya sea para texto o en este caso para nuestros encabezados. Coloquemos al inicio o lo coloquemos después, lo que sería un formato, siempre va a mantener sobre la selección en este caso que nosotros hagamos o que desplacemos hacia abajo. Acá no he creado ninguna cuadrícula, aunque el fondo sea en este caso más oscuro, siempre, siempre va a mantener en este caso la selección. Si ya cuadriculo, entonces él va a tomar ese formato que tiene para poder en este caso hacerlo para las siguientes filas. Entonces, tanto toma el formato que yo tengo acá para filas, como también lo va a tomar en este caso cuando yo estoy trabajando en lo que sería columna. Manteniéndome lo mismo, agosto sería septiembre para todas las columnas que yo vaya a agregar. Ya el día miércoles vamos a estar viendo las formas de poder colocar sumatorias de totales dentro de lo que serían filas y vamos a estar viendo la parte de lo que serían las segmentaciones y poder aplicar un diseño adicional. No los que aparecen acá, porque puede ser que ya me aburrieron, ya no quiero este tipo de diseño, sino poderlos aplicar para otro, que nosotros en este caso podemos hacerlo. No solamente con la parte de lo que me da acá en estilos, de nuevos estilos, sino que también poder trabajar a pie con el grupo de fuente y alineación, que es algo que ustedes también ya conocen muy bien. ¿Tienen alguna consulta de esto que les he explicado? ¿O todo ha quedado claro? ¿Ha quedado claro? Muy bien. Entonces, muy amable, gracias. Entonces, nos vamos a quedar hasta acá. Dejo de compartir en este momento. Pasen todos una feliz noche y nos vemos primero Dios el día de mañana. Feliz noche para todos.